this window? Not yet. I need a display window. When we get back, we start drinking. Regular 6.7, pero aquí nuestro amigo Agustín ordenó la motor más potente, el nuevo 6.7 High Output. Ellos básicamente tienen en la computadora y pueden darte opciones, y eso es lo mejor, tener a alguien a tu lado que te pueda aconsejar. Es el dueño de la troca. Ah, pues ya llegó el mero dueño de la troca que queremos reparar nuevamente. Bueno, nos están trayendo una troca desde Corpus Christi. Corpus Christi. Ya habían venido el año pasado. Ya. Yeah. Pero pues como desgraciadamente estábamos llenos, estábamos full, le dijimos, hey, danos un poquito de tiempo porque no queremos tenerla aquí parada. Pero creo que ya se llegó la hora y ahora sí vamos a bajarla y vamos a empezar el proyecto rápido, porque no podemos parar. Tenemos este año muy saturado y hay que darle con todo. ¿Cómo ve, compadre? Bien, bien, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por traernos, por la confianza. Yes, sir. Yes, sir. Y vamos a empezar a ver los detalles, a ver qué es lo que necesita y qué es lo que le vamos a hacer para que estén pendientes de esta, porque esta troca es una chingonada, man. Cuenta de tu troca. It's a 68 Chevy, powder coated chassis, Ford 9-inch, 6.0 LSA supercharged. Everything on the motor powder coated to match the chassis. It was actually my grandpa's truck. He passed away a couple years back, and it was given to my dad. And my cousin and I, Ernie, decided to take it in and restore it, or start the restoration on it. COVID hit, we decided to give it to my dad for his birthday. Not to finish the project, but to give us a jump start, something for, give us something to do, especially during COVID when we couldn't do nothing. And we're here. Vamos a tratar de, desgraciadamente, su papá ya no la pudo ver, pero vamos a tratar de cumplir su sueño a él, de que quede como su papá la quería ver, o tu abuelito la quería ver. Para que, pues, eso quede en memoria, ¿no? Supongo que esa troca se la quieren quedar ustedes, como memoria. Pues vamos a dejarla como debe ser. O sea, ¿eres tu papá? Sí. Oh, ok, mucho gusto, señor. Bueno, pues vamos a tratar, ahora vamos a entregarle algo chingón. Gracias. Vamos, vamos a tratar de hacer todo lo mejor que esté en nuestras manos y dejarle un buen proyecto, ¿ok? A ver, como no se pudo terminar por ciertas razones, pues ahora nosotros lo vamos a acabar. Porque estaba empezado, pero no se pudo terminar, pero ahorita vamos a terminarlo porque ya es tiempo. Ahora sí, el señor quiere tener su troca y su hijo quiere darle ese proyecto terminado, que quede chingón. Yes, sir. Gracias, gracias, y vamos a tratar de hacer todo lo mejor que nos quede, ¿no? If you don't put that on there, the bed's not... Yeah. Ok, esta troca, la caja la mandaron a hacer. A ver, explícanos un poquito qué... So we brought it 6 months ago with no bed. He told us, you know, find a bed, whatnot. So we contacted Mark K out of Oklahoma. They gave us this bed here. It's pretty much a solid bed. You can't get any more original than that. GM stamp? GM stamp. They're licensed to stamp. They're once we pull it out, you'll be able to see the quality on the bed. It's a. La verdad sí trabaja muy bien, está muy bien hecho. And it took a little bit more time because this is obviously the hot market is short beds. So it took a little bit more time. We told them we need a long bed. So they took the time. So we need a long bed. Yeah. A lot of people see like the short bed. Yeah. But that's fine. Even those steps that are on the side, no one makes reman steps. Those two steps on each side. Si. And no one makes them reman. And so we found them on eBay of all places. Up north. Up north, yeah. And the guy knew exactly what he had. He wasn't... $2,000. Es bueno tenerlo aquí en nuestro canal, esta persona que hizo esto, porque a nosotros nos caen muchos proyectos de estos y vamos a conectarlo. Nos evita un poquito más rápido, agilizar el trabajo más rápido, para hacerlo más rápido, porque si vienen bien picadas, así hay que hacerle, y como quiera, con el tiempo, a través de los años, vuelve a salir ese cáncer otra vez, se regresa. Pero ahora, la madera,
ustedes quieren que aquí se la pongamos, ¿no? We fit the truck, we already fit the wood, we fit the strips, ya todo fiteado. So we pulled them all out, just so, you know, you didn't have to take them up, you didn't have to really keep that one board in here, so it's pretty much, these simulate how the bed's gonna be. You wanna take on, putting it together? If you want the wood, we can give you the wood, you know. We took it off just to make it easier on y'all, just to paint the box by itself. If you wanna take it apart. No, voy a quitar todas las partes. Yeah, okay. Es que nosotros lo que hacemos es que pintamos todo por dentro. Quitamos y luego reensamblamos, ya pintado todo. Que quede todo original. No queremos ver un pedacito que no se pintó o tape. So, vamos a quitar todo esto. Después lo vamos a volver a ensamblar, pero si tenemos el piso, pues bien, y si no, usted lo puede... Well, we got it, we can bring it. Para que así ya la toca ya sea completita, la barnizamos, no sé qué tipo de barniz quieren echarle. Yeah, yeah. Las láminas que van en el medio, no sé si las van a querer stainless steel. Color match. Yeah. Exacto, so, las tengo que pintar color match para que quede... Exacto, o sea, todo quede perfecto. The good thing is we already have all the boards numbered. Ahora los tornillos estos, ¿cómo los quieren? Stainless steel. Ese me parece muy buena idea. Por eso, precisamente, quiero quitar y volverlos a poner para que se vean originales. Yeah. Les echo una capita de clear para que no se... Porque el stainless steel después hace... It came with regular hex head. So we started looking at it, I was like, man, we can't put hex head bolts in here, we put Allen heads. No, no, it's just a little. That way it kind of matched, you know, the look of the bed once it's all done. So esto lo vas a dejar igual. See, so these here, we're gonna leave them like that because we can't. This is part of the, it's but the ones brittle. Here, the one, the strips that go down, they're not gonna have the heads. Yeah, they're not gonna have the heads. Oh, They're gonna be the smooth. The smooth, it's yeah. It's like a little rail and it slides the rail. The bolts on and then it hides the rail. When you slide the rail on, it hides the head. So les voy a platicar un poquito cómo lo voy a hacer yo. Ahorita que ya tengo todas las bed, puertas y todo, voy a cuadrar todo. Voy a cuadrar las líneas, voy a cuadrar todo y le voy a desarmar todo. Y este chasis se va a un showroom porque no puede estar a la intemperie. Si se dan cuenta, este body core que le hicieron está súper chingón, está especial, ¿eh? Entonces no lo puedo tener mucho tiempo a la intemperie, ni que le caiga un spray, ni que le caiga nada. So, lo que vamos a hacer primero rápido, vamos a cuadrar, vamos a cortar, vamos a empezar a dejar con primer y este luego lo quitamos. Y se va a un showroom, ya sea que lo tengamos nosotros guardados o tampoco nos quiero hacer dar tantas vueltas, pues llevarlo hasta allá y traerlo mejor. Mejor lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar acá en un showroom que tenemos. Ya que esté pintado, pum, ensamblamos más rápido. Para no quitar tiempo también a ustedes. Yo sé que ustedes también tienen su trabajo y no van, vienen, no. Vamos a tratar de buscar algo, pero tratar de dejarlo todo original. Porque mira los errores ya con el tiempo. Y eso no está guardado. Aquí hay mucha humedad. Entonces, vamos a darle. Estamos listos. Ahora sí. Se vea una sola pieza. Okay. Esto de aquí te lo va a hacer bien. Todo esto se va a hacer una sola pieza. Okay. Esto va a ser, no se va a ver esta línea. Okay. Lo que no quieres. You're gonna round it. Sí. Okay. Those three, these and these are the main ones que se quedan porque es right here. You can see all the we did all the spot welds and whatnot. Yeah. We didn't fill them in, you know. Yeah. Everything we did. Straight good, yeah.
en la pandemia, hicieron lo de la madre. H Chevy, the handles, the lock mechanism, everything. 68 Chevy C10. But where's it going? On the doors? Yes, ma'am. Outside? Outside, inside, the latch, the one that goes over. What you think? Hey, you find that drone? Mm-hmm. You got some skills, dude. That's what I'm talking about. Pretty successful end. Yeah. Already a one-piece window? Not yet. I need the split window. The ones out and something. I don't know. Melanie. What you think? Awesome, man. Unbelievable the stuff they got. You don't have none over there? Where you're at? Not something like this. I say this está bueno para mi camarada porque yo siempre jugo con él que es desesperado. Él quiere. I want to leave now. Si tienes todo. Exactly. He's tracking his packages. Aquí, you just come over here and you're done. It's nice. Yes, I know. I'm a truck collector. I collect toys. Me gusta mucho los tanker trucks. Sí. Muchas. Like ahí los tiene todos. Yeah. So what are you out here for? Parts for the 68 Chevy. Latches, door handles, so we can get it fitted up perfect. For rubber plastics, handles, latch, for adjusting the doors. Get all the fitment right before he starts bodywork paint. There we go. Really? Yeah. Echanos una chévere. Aquí está tu guy. Ahí está. Tomamos una pinche. Yo tomo Miller Lite y tequila. Oh. ¡Vámonos, cabrón! Yo tengo una hielera en mi garaje, mi shop también. Puro medicina, puro. Y abajo en el freezer tiene las duras botellas de licor y todo eso. Ay, papá, no me pego. Ya me está diciendo, hey, when we get back, we should be back about 5. We're going to work on the trucks. Y el otro me está diciendo, hey, when we get back, we're going to start drinking. Okay, Aldo, what would you do? I'll give a boat. Yeah. Mucho que queríamos hacer esto. Hay que celebrate. Yeah. Que salir un poquito, ¿no? De la rutina. Yeah. Yeah. ¿Cuántas horas hacen? ¿Tres? ¿Tres horas? Three and a half. It's Friday. Friday got a lot of traffic. Yeah. Thank you again. Thank you again, sir. Gracias otra vez. Nice seeing you. Thank you. Omar. Omar. I'm telling you. You're going. You are, man. Ay, se recordaba que eso es una piecita chiquita. Ya la a comprar otra Ford perrona chingona, una 350, aquí con los amigos de Galo Ford y mi amigo Freud, que siempre es el que nos atiende aquí y nos da lo mejor. Explícame a ver qué es lo que compramos, mi Freud, y qué es lo que trae esta chingonada. Pues mira, hoy está comprando la nueva 2024 350 cabina regular. Normalmente viene con el motor el regular 6.7, pero aquí nuestro amigo Agustín ordenó la motor más potente, el nuevo 6.7 High Output, en el modelo XLT. Viene en básica, pero él agarró lo que es el más alto nivel que se puede comprar en una cabina sencilla. Y pues es lo mejor, lo más nuevo, el color nuevo, Race Red, el rojo más brillante que tenemos ahorita. Y hey, pues está chingona. ¿Se recuerda la otra que había comprado? Bueno, este color también está muy chingón. Y por eso vengo yo aquí con Freud, porque él me recomienda qué más le podemos poner
para que esté top of the line. Esta troca tiene, aparte del motor básico, le metieron otro que se llama el high up, ¿ok? Y a esta ya verán, ya sabrán qué es lo que le vamos a hacer. Pues bueno, gracias Ford por tu atención. Como siempre, de verdad, es bueno tener un buen vendedor a tu lado para que te aconseje y te ayude. ¿Qué necesitas? ¿Qué más quieres? Y te dé las opciones, porque ellos básicamente tienen en la computadora y pueden darte opciones. Y eso es lo mejor, tener a alguien a tu lado que te pueda aconsejar. Yo tengo negocio de dealer y a mí me gusta que me pregunten en qué te puedo ayudar. Este Freud, así es, bien raza. Mi raza, aquí estamos aquí para atenderlos, aquí en Gallo Ford. Freud Romero para servirles. Y muchas gracias a ti, Agustín. De nuevo, mi gracias. Vamos a seguir comprando más porque están muy chingonas. Esta, la 2024, me gustó todo lo que trae adentro. Está perrísimo. Perfecto. Gracias, mi Freud. Te entrego tu librito. El librito de los sustos, güey. Aquí vienen todos los pagos. Pero bueno, está con madre. Okay, so here we got the 2024 XLT regular cab 350 XLT trim. Trim level gives you the power seats, carpeted. You get the bigger screen, it's not the small screen. All your cruise control, Bluetooth, Apple CarPlay, all that's included in your XLT trim. Let's take a look at the engine. That's a new 6.7 high output. Puts out more torque, more power than the standard 6.7. It's an option. This is your race red 2024. So the new 2024s also have the tailgate release, so unlock it through your key fob and it automatically comes down. Also get this tailgate step feature. Helps you get in and out. There's your handle. Super easy. Got LEDs, new different tail lights that they've changed out on the 2024s, and this has been pretty nice feature. People like those steps on the bumper. Estamos con el papá de los pollitos, ¿ah? Estamos aquí en Gallo Ford tratando de comprar otra Dually 350 High Apple. ¿Eh? ¿Qué más? Te agradece estas. Lo más importante de esto es que nos ayudan, cabrón. Nos complacen en lo que necesitamos. Y lo más importante es que tú te des cuenta, a donde quiera que te vayas, ellos te pueden ayudar. Si vienes aquí a Gallo Ford, aquí te van a atender como en familia. Aquí tratamos, como siempre, ya los conocemos por muchos años y siempre es una alegría ayudar a nuestra gente. Como siempre les digo, estamos aquí para ayudar. So, cualquier pregunta, no, aunque sea con nosotros o con alguien más, aquí estamos para ayudar siempre a la raza. So, gracias otra vez por la confianza que nos tienes y espero ver qué vas a hacer con esa, porque imagino que va a estar... Vamos a hacer unos cuantos detalles y la van a ver. Lo vamos a poner aquí para que le tomen una foto y la vean qué detalles le vamos a hacer a esta chingonada. ¿Eh? Está muy chingona. El color está... Está bonita. So, esperamos ver.